Con 33 años de edad, el defensor central paraguayo Germán Centurión se convirtió en el nuevo refuerzo del Cúcuta Deportivo. El futbolista ya trabaja bajo las órdenes de Flavio Torres en la capital del país. Centurión venía de jugar en el Balompié Boliviano y en Colombia había militado en Pasto y Santa Fe. Me gustó el desafío y sé cómo trabaja el profe Flavio, así que también yo sé que la plaza de Cúcuta es muy, muy difícil, jugué mucho tiempo contra Cúcuta y sé lo que representa su plaza, así es que me gustó la idea, sé que es difícil, pero los retos grandes son los que nos paran a uno. Centurión espera aportar su experiencia y liderazgo al onceno fronterizo. En cuanto a sus características de juego, el defensor aseguró que su principal virtud es la denominada garra paraguaya. Germán es un jugador que siempre se va a dar íntegro en cada entrenamiento y para llegar bien siempre a los partidos. Los partidos va a dejar la gota de sudor de siempre y un poquito más que el jugador paraguayo tiene, así que con eso es lo que me identifica. El central paraguayo aseguró también que entregarán todo en cada partido para que la afición motilona crean el proyecto y colmen el Estadio General Santander. No tengo ninguna duda que la afición cucuteña va a estar ahí siempre apoyándonos. Creo que nosotros en cada partido le tenemos que demostrar y le tenemos que invitar a asistir al estadio, pero dentro de la cancha demostrando el fútbol y que pretendemos conseguir cosas importantes. Al igual que Germán Centurión, se sumaron como refuerzos el lateral izquierdo John Jairo Montaño y el delantero Yarlin Quintero.